Vive Latino 2020, presentado por Cerveza Indio, Guns N' Roses, Zoé, Andrés Calamaro, The Rasmus, Portugal The Man y más. Marzo 14 y 15, Foro Sol. Boletos en Ticketmaster. Evita el exceso. Muchachos, muy buenas noches tengan ustedes. Gracias por ponerle play a esta transmisión. Esto es Irresponsable TV, completamente en vivo desde las pizzas del Perro Negro. Estamos ya afilando los colmillos para disfrutar pues una tarde sabrosa, con pizza, con buena onda, con puro corazón. Y esta tarde iniciamos nuestro rumbo a Vive Latino 2020 y para eso pues ya tenemos a nuestros invitados. Estoy rodeado de pura cosa buena, de pura sabrosura, de pura fiesta. Y me van a ayudar todos nuestros invitados, ganadores y paleros, para recibir con un fuerte aplauso a Yucatán a Gogo. ¡Bravo! Que yo ya venía teniendo ganas de hacer esta convivencia desde hace muchos tiempos, años, pero no nos habíamos conectado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, todo muy bien. ¿Contentos? Muy contento por el formato, está como muy padre, me gustó mucho la... Somos relajados, vamos a comer pizza, platicar. Sí, pero además de estar así como en, ándale, sí, comiendo pizza. La sobremesa. Sí, está chido, es un formato, es un formato muy... Se muy van a echar al rato una rola. Claro, ¿no? Claro, sí, me parece un formato acá... ¿No? Muy, la combinación bueno. Ganadora, ¿no? Sí, claro. Rock and roll, pizza, Yucatán a Go, pizza, Irresponsable TV, invitados, ¿no? Ah, o sea, sí, los tatuajes, los dibujos, los stickers, todo como que se presta mucho para esta entrevista, ¿no? Me gustó mucho. Muchas gracias. Qué chingón. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Cuántas veces han estado en el Vive Latino? Esta es la segunda vez que hemos estado, que vamos a estar en el Entonces Vive ya vamos más relajados, ¿no? Ya vamos más enganchados en ir a disfrutar el show. Pues no, porque la vez pasada fue hace como 10 años, entonces pues ya, realmente ya no nos... Después de 10 años ya cicatrizó, sí, ya, ¿no? Ajá, entonces... Pues ahorita vamos, bueno, ya estamos también más viejos, entonces pues vamos realmente más tranquilos. Por ejemplo, Paco Tex pues ya está en la senectud, entonces él sí ya lleva como 4 o 5 Vives Latinos, entonces pues, con los Tex. Ajá. Entonces pues ahorita… Y ahora está tocando con ustedes. Y él está tocando con nosotros, entonces pues ya él ya… Entonces, mientras uno ya esté más tranquilo, pues ya los demás de la banda ya estaremos más tranquilos, ¿no? ¿Y usted, maestro, qué opina? ¿Está contento de estar en Vive Latino? Sí estoy. Todavía sí. No saben en qué escenario van a estar, ¿va? Sí, ya sabemos, pero no todavía es secreto. Decir, todavía es secreto. No podemos decir hasta que no... Ellos lo digan. Ellos lo digan primero, sí. Sí, porque luego pasa así de que están guardando la sorpresa para decirlo y llega alguna banda extranjera y dicen, ahí está el cartel, ¿no? Ah, sí, no, ya tenemos quienes van a ser invitados, ya tenemos el escenario, ya tenemos como que varias cosas, entonces, bueno, pero no podemos decir, o sea, sí podemos decir quiénes van a ser invitados, porque eso los invitamos nosotros. Pero eso luego tampoco es tan bueno, ¿no? Porque mejor que sean sorpresa por sí. Pero es que todo mundo lo quiere sorpresa y nosotros lo queremos hacer como no lo hace todo mundo. O sea, nadie los anuncia, nosotros sí. Es que la mayoría de las bandas no lo dicen porque luego la sorpresa es que no van, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando creen que ya vamos a tocar, la sorpresa es que no vamos a tocar. No, es que pues luego pues quieren como llenar el escenario así con otros invitados muy pesados, ¿no? Así el clásico de, ay, no, ya invitamos a Rubén y va a ir, ¿no? No, no, nosotros de hecho sí le hablé a Rubén. Y hablando de eso, porque pues es que él ha grabado como en 2 o 3 discos y él estuvo en el Vive Latino del año pasado, de hace como 10 años. Pero es un clásico que todo el mundo quiere a Rubén arriba del escenario, ¿no? Entonces, pero para nosotros, o sea, la onda era que hace como 10 años cantaron Rubén y Armando Vega Gil, cantaron Alarma la de todos con nosotros en el Vive. Entonces este año le hablé a Rubén como para decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta onda como un homenaje a Armando. Y me dijo, ¿sabes qué, Ramón? Tengo ya varias invitaciones, pero todavía no me habían dado los horarios. Entonces ahorita pues le tengo que decir, ¿sabes qué? Tenemos este horario, si puedes, pues va. Se acomoda, ¿no? Porque entonces más va a estar por ahí, o sea, ya ni acreditación necesita, ¿no? No, de hecho, me piden en el Vive Latino, los organizadores me dicen, ¿sabes qué? Mándame los nombres de todos tus invitados. Y entonces le dijimos, pues también pensamos invitar a Rubén Albarrán. Me dicen, bueno, es que es esa parte porque lo más probable es que ya esté por ahí, ¿no? Entonces… Ese güey ya va a estar subiendo varios, varios palomazos. Entonces, ¿no? Él va a estar con nosotros y, bueno, va a estar si puede. Dijo que si quiere. Es más, aquí traigo la grabación, ¿la quieren oír? Sí, claro. A ver.
A mí se me hace que sí, me estás porque engañando. Está chido, pues, finalmente, porque la sorpresa, pues, que sea sorpresa y que no sea una sorpresa así de... La sorpresa fue que no está, ¿no? Está cagada. Por eso es de que muchos no dicen cuáles son sus invitados, ¿no? Pero si ya están como súper confirmados. A ver, vamos a escuchar a Rubén Albarrán. Claro que sí. Está acá abajo, ¿no? Sí, ya, fin. Sí, Ramón. Sí, será un gusto, claro que sí. Nada más que, bueno, te cuento que tengo... Ah, pero va a decir a los otros mejor. Ya. O sea, ahí está, ¿no? Ya me dijo claro que sí, voy a tocar. A lo mejor la sorpresa iba a ser que ya le ibas a echar la sorpresa a perder a alguien más. Sí, mejor ya me quedo callado para que los no luego van a reclamar, sí. ¿No? Pero pero al final, bueno, ya me dijo que sí, ya lo escucharon todos. Entonces, pues bueno, si puede, pues va a estar, y si no puede, pues no va a estar. Qué chido. ¿Cuántos años ya lleva Yucatán a Gogó? Porque ya estaba diciendo acá la compañera, no, me llevaba a mi papá y... Sí, ya este año cumplimos 20 años. Qué chingón. Entonces, pues sí, ya son un montón de años. Muchos, bastantes. ¿No? Y que deberían tener más vives latinos, ¿no? O sea, pues, está haciendo justicia a la revolución, deberían tener 5, 6. Yo también opino eso. Sí, es que, o al menos ya estamos avanzando, están en este. Es que, ¿sabes qué? Te voy a platicar que nosotros no habíamos buscado tanto los... Nosotros somos una banda que tocamos en muchos festivales culturales, sobre todo en cuestiones culturales y no tanto en cuestiones comerciales, digamos. Pero está chido. Está chido. O sea, no lo hacemos no porque no queramos, sino porque luego no nos invitan. Pero te voy a platicar cómo está la onda, cómo estuvo. Este es como un consejo de cómo llegar al Vive Latino. Bueno, a alguien le pasará diferente. Resulta que hubo en la FILIG, en la Feria del Libro para Niños, hubo un encuentro de programadores de festivales culturales, de festivales. Okay. Entonces fue la programadora del Vive Latino, el programador de Los Tecates, el programador de Rock al Parque y el programador de... O sea, eran como 4 programadores de varios festivales. Y entonces yo fui a esa conferencia y entonces al final pues saqué los nombres de todos ellos, ¿no? Pero la hojita donde saqué los nombres se me perdió. Entonces, después fui a vender playeras, porque luego voy a vender playeras a la Alameda. O sea, me llevo mis playeras y entonces ya la banda que quiera ir por sus playeras va por sus playeras. Pero playeras de Yucatán. De Yucatán. Entonces fue una amiga, que se llama Zulema, y ella trabaja en Ocesa, ella es de producción de Ocesa. Y entonces... Nos hicimos cuates y ya, ¿no? Se llevó unas playeras, ya estuvimos platicando y fue todo. Fue orgánico, como ahora le dicen. Y después dije, pues, ¿por qué no le hablamos a Zulema para que Zulema nos dé el teléfono de Ocesa para ver si nos invitan? Le hablé a Zulema y le dije, oye, Zulema, es que mira, queremos participar en el Vive. Y me dijo, ¿qué crees? Que acabo de hablar con la programadora y le dije que por qué no invitaba a Yucatán a Gogo y me dijo que sí. Y entonces dije, ah, pues ya les voy a hablar para que ya nos inviten. Entonces, pues por ya los al final, dos lados estábamos buscando. Al final nos invitaron y bueno, pues estamos muy contentos de estar en el Vive, ¿no? Yo había estado una vez, pero además estaba en un área que se llama El Parque, haciendo yo dirijo una cosa que se llama el Air Guitar, ya llevo 3 años haciéndolo, este año también lo voy a hacer, y también eso pues influyó porque dije, pues oigan, pues ya estuve en el Air Guitar 3 años, la banda está pidiendo mucho que esté Yucatán a Gogó, que tampoco era tan cierto, pero pues yo tenía que hacer mi lucha, ¿no? Y entonces, pues ya nos invitaron. Y ya voy a estar en el Air Guitar y también en el tocando con Yucatán. Yo creo que sí, o sea, la gente sí los esperamos y sí tenemos una muy gustosa alegría de verlos en el Vive Latino. Yo me acuerdo en esos años mozos que empezaron mucho más como banda de surf, y si estoy mal me corriges, y de repente se fue como modificando un poco la historia o la dinámica de la banda a convertirse como más para una banda de rock para chavitos, ¿no? Y entonces como que circularon hacia esa frontera y después no sé qué pasó. No, fue al revés. Al revés, ok. Ajá, o sea, nosotros empezamos como una banda de rock para niños, pero para tocar en el Alicia, cuando nosotros empezábamos había un movimiento que se llamaba, bueno, no se llamaba nada, pero un movimiento como de surf garage que había en México muy importante. Estaban los exquisitos, o sea, salieron los exquisitos, los Tacapulco. Había dos movimientos, ya están muy jóvenes, pero les platico un poco de historia antigua. Había dos movimientos, el movimiento del surf garage y el movimiento del ska.
O sea, el ska llevaba unos 2 o 3 años más que nosotros, y entonces empezó a salir lo que fueron los Exquisitos, los Tacapulco, las Ultrasónicas, el Señor Bikini, Yucatán a Gogó, el Fenómeno Fus, pero para que nosotros entráramos a la Alicia, el Alicia solo hacía carteles, creo que todavía, como de un género determinado, o sea, de hardcore, de punk, de lo que sea. Entonces nosotros dijimos, bueno, para entrar a la Alicia hay que hacer un par de canciones surf, hicimos El Niño Mutante y Vísteme de Calimán. Se las presentamos a Nacho y ya nos invitaron a tocar a la Alicia. Y de ahí empezamos a jalar al público adulto, digamos. ¿Y pero que era, nuestro objetivo son los... O sea, siempre hemos tocado para niños. Qué chido, qué chingón. Y en aquellos ayeres, pues era o tocar en el Alicia o en fiestas, ¿no? O sea, no había como más espacios. Se han ido acrecentando los espacios por momentos y ahorita que de repente también han ido desapareciendo, ¿no? Para las bandas de grandes, pero para nosotros... O sea, nosotros siempre tuvimos muchas tocadas porque espectáculos para niños siempre ha habido muchos. Entonces nosotros teníamos como ese otro, o sea, nosotros realmente vivíamos de tocar para niños y lo otro lo hacíamos como, pues ella me estaba diciendo que fue cuando tenía 5 años, sabemos. Al Faro de Oriente. Al Faro de Oriente. Tocábamos mucho en el Faro de Oriente, en el Centro Nacional de las Artes, hacíamos unas tocadotototas en el Centro Nacional de las Artes. Entonces, pues bueno, así funcionó Yucatán a Gogó. Qué chingón. Uh-huh. Un fuerte aplauso para Yucatán a Gogó, con 20 años de historia, en su segundo Vive Latino, y estaremos ahí disfrutándolos. Todavía no sabemos en qué escenario o en qué momento del Vive, pero van a estar el sábado. Vamos a estar el sábado. ¿Para qué? Para que estén pendientes, muchachos. Y ahora viene la parte bonita de este espectáculo radiotelevisivo, cibernético, social, donde nuestros invitados ganadores hacen alguna pregunta, alguna declaración o simplemente lo que les hace sentir la música del Yucatán a Gogó. ¿Quién quiere ser el primero, muchachos? En una versión, también va a ser una versión pequeña, o sea, tampoco se extiendan tanto, pero lo que quieran expresar. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Usted, Kevin? Bueno. ¿De allá? ¿Allá? Bueno, allá está el voluntario. Empezamos entonces de allá de izquierda a derecha. ¿Le podemos prestar este micrófono, maestro? El Jan Rodríguez en las fotos. Y mientras yo lo voy a ir alternando con algunas historias de Instagram para hacerlo también, pues, cotorrón esto. ¿Cómo se llama usted? Bienvenido, maestro. ¿Cómo Uriel. Se Uriel. ¿Uriel? Uriel, bienvenido, Uriel. ¿Cuál es tu pregunta, tu declaración? No, más que pregunta, es una confesión. Y es que la música de Yucatán a Gogó... Acérquese un poquito, Uriel, porque no lo escucho. Ok, ok, ok. La música de Yucatán a Gogó ha sido el soundtrack de mi vida. Es que esas declaraciones son como muy penosas para en este caso para mí, porque pues como me da mucho orgullo que lo piensen así, pero además porque Yucatán pues es una banda de todos, o sea, todos somos parte del Yucatán. Nosotros nunca nos hemos sentido como ay güey, o sea, pues, no, o sea, sino que todos los que han crecido con Yucatán a Gogó pues son parte de la banda, ¿no? Entonces, pues siempre nos da mucho gusto ese tipo de comentarios. Lo veo muy contento usted por su... Muy, muy emocionado, igual que mi compañera, desde niños, mis papás me han llevado a los conciertos y una anécdota muy, muy chida, es una en el CNA que a lo mejor me viste, no con mi cara, pero con una máscara del Blue Demon. Yo estaba subido en una estructura, entonces te estaba viendo desde atrás y yo me sentía... grande en esos ¿Pero momentos. ¿Eras niño? Era niño, tenía ajá. como 6 años. De hecho, hasta para participar les mandé la foto de que ajá. andaba ahí. Ahorita si quieres te la enseño. No, para sí, que sí, la sí, claro. Esos toquines del cine eran muy padres porque se hacían en una plaza que se llama la Plaza de las Artes. Entonces, es una plaza que tiene como escaleritas así. Sí, muy bonito. Y muy, muy bonita. O sea, yo creo que uno de los lugares más bonitos de México o de la Ciudad de México para tocar. Hace años que no tocamos en el Centro Nacional de las Artes, pero ahí teníamos una amiga que se llamaba Lilia que nos daba oportunidad de tocar siempre que queríamos. Entonces, pues siempre, y se llenaba y me acuerdo que había una fuente, hay una fuente atrás del escenario. Ajá. Y terminando las tocadas nos metíamos a la fuente, pero era pues, totalmente prohibido, ¿no? Igual por eso ya nunca nos volvieron a invitar. Pero esos toquines del CNA eran memorables, sí. Vamos a tratar de hacer otro. Sí, ajá. Estaría genial. Un aplauso para nuestro invitado, muchas gracias por abrir la conversación. Vamos a ir con Juan Carlos a preguntarle, ¿qué personaje de los Muppets eres, Juan Carlos? Tiene una guitarrita ahí. Ah, mira, tengo ahí Floyd Pepper. Super rockero. Sí. Vientos. Ah, mira, ahí se ve. Ah, qué impresionante. Ahí está. A ver, regrésalo el video. Ahí estás, mira. Sí se parece el güey.
Buenísimo. Ahora, ¿quién quiere ser el siguiente? Bien, yo me llamo David. Y, hola, David. Y, pues bueno, mi pregunta es de lo que estábamos hablando un poco hace rato, que pues no pudo venir Paco Tex, pero pues bueno, ¿qué se siente tocar con él, no? O sea, yo creo que pues cuando eres chavo y así tienes las bandas que te gustan y pues que de repente toques con él, o sea, una de tus influencias, pues, ¿qué se siente? ¿Qué onda? Paco Tex era mi vecino. ¿Lo es tu vecino? Bueno, es mi vecino. Y yo lo conozco igual desde que tengo como unos 12 años. Tengo 35, imagínate. Ahora sí que yo lo veo y digo, ay, Paco. No, está chido, porque aparte de que así lo ve en serio, es muy buena onda. Acérquesele un poquito el micrófono. Está Marta. Muy bien tocar con él. Pero yo, por ejemplo, yo sigo a los Tex-Tex desde toda la vida, ¿no? Y entonces, a mí me habían invitado varias veces a cantar con ellos. De hecho, me invitaron al Zócalo una vez que se presentaron ahí. Y yo pues siempre fui muy seguidor de los Tex. Entonces Paco llevaba ya varios años fuera del rock and roll y pues nosotros no teníamos baterista y le dijimos, pues Paco, vente a tocar con nosotros, ¿no? Y ahorita es bien padre porque sí, de hecho son vecinos, viven como a 3 cuadras y nosotros ensayamos en casa de Aarón y pues Paco está ahí muy cerca, ¿no? Y entonces ahí la siguen a la otra casa. No, porque Paco nunca nos invita, pero pero sí es... Sí es padre, ¿eh? O sea, es, pero Paco, fíjate que pues ya es un tipo así como pues como luego como serio, ¿no? Bueno, serio conmigo, con él creo que es así como. Es que no eres del barrio. Necesitas vivir en el barrio para estar conectado, Ramón. Pero es muy padre, o sea, Paco es, además es muy padre que tengamos pues como un pues como una leyenda del rock mexicano, ¿no? O sea, realmente Paco, o sea, los Tex fueron una banda que formó a muchas personas, que además que logró salir de un género que era el rock urbano, o sea, innovó en el rock urbano, salió del rock urbano. Entonces, pues luego le preguntamos así como que también las historias de los Tex, ¿no? De cómo le fue cuando tocó con ZZ Top. Muchas veces íbamos a tocar a Iztapalapa, por ejemplo, y una vez tocamos, pero tocamos en pues ahí en lugares perdidos, ¿no? O sea, nosotros tocamos en todos lados, en el Vive Latino o en el cerro más perdido de Iztapalapa para 5 personas, ¿no? Y entonces le decíamos a Paco, oye, Paco, ¿qué se siente haber tocado con ZZ Top en el Palacio de los Deportes y hoy tocar en el centro de Iztapalapa? Y entonces Paco dice, no, pues es que sí es feo, caí muy bajo. Y bueno, pues, pero es chido, o sea, Paco es es buena onda, hay que estarlo correteando para que lleve el sombrero, porque se le olvida siempre el sombrero, las baquetas, los platillos, ya está viejito. Pero sí, es buena onda y es muy padre tocar con un Tex, ¿no? Pues es emocionante, ¿no? Además tocamos, por lo general estamos tocando una canción de los Tex-Tex en el, o sea, cada que tocamos, pues hemos estado tocando el Toque Mágico. Vamos a tocar ahorita el Hijo Desobediente junto con el Toque Mágico, pero es padre tocar pues una canción de los Tex con un Tex, ¿no? Y seguramente eso va a pasar en el Vive, ¿no? Ah, claro, sí. Pues un fuerte abrazo para él, ¿no? Sí. Ojalá hubiera venido a comer pizza. Tenemos que, le dijimos, pero... Pero se apretó su calzón. Sí, como él ya fue estrella, pues ya, ya no quiere más entrevistas ni nada, ya se siente muy guapo. Es un abrazo, él. Muchas gracias a nuestro invitado, un aplauso también para él. A ver, Ramón, a ti te va a tocar ser... ¿Qué personaje de Shrek eres? ¿Tengo que decidir? Eres la galleta. Ajá, la galleta amable. Qué chido. Ahí está, mira, ahí te ves. Ahí estás. Muy bien. Ahora sí, muchachos, ¿quién quiere ser nuestro siguiente entrevistador? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo hola, te llamas? Me llamo Ricardo Lara. Bueno, esto es más que nada una anécdota pequeña y después la pregunta. Es que, por ejemplo, igual a como muchos de los que estamos aquí, los vimos de niños. Yo los vi en un evento que se llamaba Pasaporte del Arte, pero no recuerdo muy bien en dónde fue. Ajá. Y de ahí entonces perdí la pista hasta que pues encontré géneros musicales, así. Hice mi propia banda y estuve... En un concierto del Poli, en un exacto, concurso. Ajá. Sí. Es ahorita como no lo sí, dije, sí. Pero ya. Ajá, sí. Y pues fuiste el juez.
ahí fue como de, ah, pues yo los vi hace tantos años, ¿no? Entonces da gusto, pero quisiera saber más que nada, así como en general, qué es lo que opinan de estas nuevas propuestas que van como, gracias a ustedes, ¿no? Por así decirlo. Pues mira, yo ese día se los dije. Lo que pasa es que yo... Es que es todo muy por triste. Esta, mi vida de juez es muy triste. Me invitaron a ser juez en un concurso que se llama Rock and Wellum de estudiantes del Politécnico. Su banda compitió y es una gran banda. Pero no ganaron porque tenían realmente... O sea, bueno, éramos tres jueces y ya les las propuestas... Mira, te soy sincero, su propuesta era una propuesta buena, era una propuesta como así como onda Wizard, así, estaba, y las canciones, o sea, pegajosas, padres, pero hay muchas otras bandas en este momento que no tienen propuesta porque su objetivo es triunfar, nada más. O sea, ahorita es tan fácil subir una canción a Spotify o a cualquier lado, que ya no hay ese esfuerzo de buscar, o sea, de mejorar. Antes para grabar un disco y salir a... tenías que buscar una disquera y todo. Entonces tenías que competir contra el resto de las bandas para poder lograr llegar a una disquera. Era como un filtro que nosotros mismos nos aplicábamos. Un filtro natural, ¿no? Tenías que ser el mejor y tenías que tener la mejor propuesta y tenías que ser diferente y tenías que tener muchas características especiales para que una disquera se fijara en ti. Y ahora hay mucho y entonces hay que... Sí, hay cosas buenas, pero hay que rascarle más, ¿no? Pero es más difícil. Y las bandas no se esfuerzan tanto en sacar algo nuevo. Escuchan, por ejemplo, Enjambre y todos quieren ser Enjambre. Y escuchan a Zoé y todos quieren ser Zoé. Y escuchan a Yucatán a Gogó y nadie quiere ser como Yucatán a Gogó. Y entonces, pues las bandas copian mucho porque quieren triunfar rápido y quieren ser millonarios rápido y quieren tener el éxito de este... Quieren hacer el air guitar arriba del escenario. Claro, siempre. O sea, y entonces no todos tienen la suerte o tenemos la suerte de este... ¿Cómo se llama el cuate este del que todos atacaron en internet? Ed Maverick. Ajá. O sea, todos no tenemos la suerte de ser Ed Maverick, de que a los 18 años ya es un éxito, pero pero bueno, él es uno en un millón. O sea, todas las demás bandas pues tienen que esforzarse y esforzarse y esforzarse para tener la mejor propuesta y ser autocríticos también y decir, pues esto se parece a esto, ¿no? O sea, no voy a... Mira, nosotros teníamos un bajista que era súper talentoso también. Y él decide, hace muchos años, mucho antes que Aarón fuera mi novio. No, cállate. Era broma. Entonces, él era muy bueno. Y entonces hizo una banda que era como tipo Zoe, cuando Zoe apenas estaba jalando y todo esto. Entonces, se sale del Yucatán y nosotros le decimos, no te salgas. O sea, quédate con nosotros. No, es que ya me firmaron con voy a grabar un disco porque ganamos un concurso con los de Molotov y mi banda, como se parece a los Beatles y como se parece a Zoé, nos va a ir súper bien. ¿Qué bandera? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahorita él, o sea, está tocando, o sea, durante muchos años... Covers en Tasqueña. Covers en Playa del Carmen. Creo que ya hizo otra banda que está bastante fregona, pero el problema es... que perdió muchos años de diversión, digamos, y de tocadas y de todo, por querer hacer una copia de otra banda, ¿no? Cuando no va por ahí, o sea, tú tienes que dejar fluir quién eres y representarlo en tu música, que es lo más difícil, o sea, dejar de, o sea, liberarte, o sea, entenderte a ti mismo, aceptarte y decir, pues este soy yo, ¿no? Y esto es lo que me gusta y no quiero hacer esto, porque cuando tratas de hacer esto, mira, una historia para no hacerlo muy largo. Tenemos un amigo que es diseñador gráfico, que está como entre el top de los diseñadores gráficos de México, estará entre los 5 más importantes, Magallanes. Alejandro Magallanes se llama, da conferencias en todo el mundo, ha hecho carteles del Vive Latino. Es una pinche reatota. Ah, sí. Entonces, sí. Un día Magallanes me dijo, estábamos en su oficina, y entonces me dice, es que ¿sabes qué, Ramón? Estaba haciendo estos dibujos y me estaban quedando muy bonitos. Y entonces por eso decidí hacerlos con la mano izquierda para que me queden bien feos y bien horribles. Entonces en ese momento, a mí me gusta mucho dibujar y en ese momento dije, bueno, pues si este güey que es un maestro lo hace con la izquierda para hacerlo más feo, ¿yo por qué
pretendo hacer mis dibujos como si fuera Kino, como si fuera Rembrandt, ándale, o sea, mejor voy a hacer por lo que me salga y aceptarme como soy, quien soy. Eso mismo, esa historia de Magallanes es la que hay que traducir a la música, a la pintura, a la escultura, a la danza, a todo. O sea, si tú eres único, ya la hiciste, si no, pues vas a hacer una copia más. Si eres un chingón, hasta con la izquierda lo vas a claro, hacer bien, ¿no? Sí. Muy bien, un aplauso a nuestro invitado, muchas gracias. Tiene que ser animoso el aplauso, muchachos, porque si no, no hay pizza gratis. Y... A ver, Aaron, te toca la historia de Instagram. ¿Qué personaje de los Looney Tunes eres, Aaron? ¿Qué va a ser Porky, ¿Qué dice? ¿Qué va a ser Porky? No creo. Vas a ser el Coyote. Ahí está, ya ves. Está bonito. Muy bien. Quisiera ser él. Me gusta el Coyote. Muy bien. ¿Quién sigue? Nuestra invitada. ¿Cómo te llamas? Bienvenida. ¿Cómo estás? Aredel. ¿Aredel? Me ¿Sí lo dijiste ¿Sí lo bien? Puedo pronunciar bien. Aredel. ¿Cuál es tu pregunta, Arenel? Bueno, es una anécdota que me cuentan mis papás y yo medio me acuerdo. Sucedió en el Circo Volador, en uno de sus conciertos. Nos quedamos a la firma de un cassette, así, tal cual. Y llegamos ya bien campantes, llegamos frente a Ramón Agogó y le dice mi papá a Ramón, fírmale en el cassette que eres el novio de mi esposa. Así tal cual, o sea, mi mamá súper roja porque es súper penosa, pero esa era la anécdota, o sea, éramos súper fans de Yucatán Agogó. Mi mamá decía, Ramón Agogó es mi novio. Entonces era como muy divertido cada que me la contaban ahorita también. Y me supongo que sí le puse que es mi novia. Sí, ahí está el cassette. Ahí está el cassette. Ajá. Y otra anécdota, rápido. No. Perdón, es que me traen correteando. Él dijo rápido y me traen correteando. Él dijo anécdota. Rápido, me echa la culpa, ¿eh? ¿Qué tal? Tú me quema con la gente. Ajá. Otra anécdota fue cuando conocí a tu mamá. Es que es muy divertido. Tengo miedo hacia dónde va a estar la anécdota. Ajá. Fue cuando estuvo el documental de rock para niños de Hora, ¿cómo vas? Ah, sí. En la Cineteca. Entonces fue muy divertido porque pues yo aquí hablando bien chévere con tu mamá y de repente me dice, pues que soy la mamá de Ramón. A la chingada, güey. O sea, si te quedas como bien sacado de honor. ¡Lárguese! ¡No! Te emocionas. O sea, porque al final Ramón Agogó es de los grupos que escucho desde que tengo 3-4 años. Pero no dijo a la chingada literal, sino dijo a la chingada porque se emocionó. Ah, no, sí, vale. Claro. Sí. En mi cabeza estaba gritando. Ajá, sí. Entonces, muy emocionante. No quiero que se malinterprete. Como muy random en mi vida en cuanto a esto, ¿no? Sí. En cuanto a Yucatán Agogó. Qué chido. Esa parte es bien padre. Se nos acercan muchos chavos y nos dicen, es que yo te escuchaba cuando era niño o yo empecé a tocar la guitarra por el Yucatán o hice esto por el Yucatán. Entonces, o sea, como esa formación de cuadros rock and rolleros, sí. siempre ha sido muy padre y es como motivo de orgullo, de mucho orgullo para nosotros, porque lo que yo pretendía cuando formé la banda no era tener una banda. Te voy a decir realmente cuál era mi sueño cuando empecé la banda, que pasara esto que está pasando ahorita. O sea, que hubiera así, ¿eh? O sea, yo... Pizza gratis. Toda mi vida soñé con pizza gratis, maldita. Deja que... Bueno, es que ya superó mis sueños. Ahora sí lo logré, mátame. Ya nada más. Mejor puede pasar. Deja aclarar antes de que cuentes tu historia, porque le dije no se tarden mucho, porque ya está la pizza ahí, se está enfriando, ¿eh? Ah, bueno, entonces, rapidísimo, te cuento. Para que no digan, ¡ay, no, este mercenario no los deja hablar! Pasen la pizza. Rápido, me voy a apurar. Gracias. Pasen la pizza. No, te digo, la verdad es que esto era como mi sueño, que tuviéramos como una trascendencia cultural más que una trascendencia comercial. O sea, para mí es más importante que cuando ya la banda no exista, cuando ya yo me haya petateado, lo que sea, se siga escuchando al Yucatán Agogó, que no sea una banda efímera, que no pase. O sea, porque a mí me tocó ver a muchas bandas que hoy tratan de seguir luchando, pero pues que no han, o sea, ya no logran conectar con los chavos, ya no logran. Bandas que a mí me gustaban, ya no logran generar públicos ni nada. Y desaparecen y ya nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y hay bandas que a mí me... Que además tuvieron mucho apoyo, por ejemplo, Los Lagartos.
nadie se acuerda, o pocos se acuerdan de ellos, o nadie se acuerda de ellos, y tuvieron mucho apoyo de disquera, y este, Neón, por ejemplo, eran un éxito en los 80, ya casi nadie se acuerda de Neón. En cambio, pues nadie se acuerda de Neón. ¿Sí te acuerdas? Sí. Porque tú eres un ruco. Pero, por ejemplo, La Botella se seguirá escuchando por muchos años, o Los Caifanes, o La Maldita. O sea, lo que nosotros queríamos era lograr trascender culturalmente. Esa trascendencia, ¿no?, cultural, que creo que para mí es más importante, claro, que la trascendencia económica, ¿no? Porque finalmente es el hilo conductor principal de la música, el que busca comunicar y el generar algo de la parte artística, ¿no? Claro, claro. La fama y el dinero y son cuestiones secundarias, pues, ¿no? Sí, puedes ser un taquero famoso en tu colonia y tener un montón de dinero, pero pues, cuando te mueras nadie se va a acordar de ti. En cambio que aquí el objetivo es que la gente se acuerde, ¿no? O sea, como en la época de los griegos, de los romanos, que buscaban que se escribieran canciones sobre de ellos después de muertos. Entonces, esa es la onda. ¡Qué chingón! Un aplauso para nuestra invitada. Ahora sigue, ¿quién sigue, muchachos? ¿Ustedes? ¿Cuál de los dos? ¿Ninguno? ¿Los dos? Bueno, pues… ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo te llamas? Gracias, pues soy Kevin y este… Bueno, pues yo sentía muy bonito, por ejemplo, de que Yucatán vaya a Iztapalapa. O sea, que toquen tan cerca de nuestra casa. Porque, por ejemplo, me acuerdo de cuando tocaron en el centro de Iztapalapa y en el Velódromo Olímpico, cuando fue lo de prepa así. O sea, cómo se puso con Yucatán a gogó y que una banda así fuera a tocar tan cerca de nosotros. Pues es que nos invitan nosotros, o sea, nosotros tocamos para muchas alcaldías y para muchos gobiernos, o sea, porque la cuestión cultural sobre todo, entonces nos invitan y pues vamos, ¿no? O sea, y hemos ido a tocar unos lugares bien podridos, pero así de plano, pero ¿cómo se llama? Y los de los lugares podridos, así con su lago. Yo. No, pero por eso no digo cuáles. Luego esos son los que se ponen más chingones. Sí, no hemos ido a tocar a, o sea, es, hemos es ido a tocar. Completamente cierto. No te creas. Hemos ido a tocar a todos lados, a donde nos invitan vamos con mucho gusto. Y somos, o sea, como muy felices de estar en cualquier lado, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta tocar en bares y en antros así en la noche. Eso a mí, en lo personal, yo prefiero tocar para cuatro personas en el lugar más perdido de Ecatepec que tocar en un antro a las 4 de la mañana, aunque esté lleno. Pues a mí no me gusta, Aarón Batí sí, pero yo… Ah, Ramón, no estás mal. Entonces, pues siempre es porque además no me gusta mucho como desvelarme, ¿no? Pero y luego tengo que cargar a Aarón y llevarlo a su casa. Eso sí. Ya borracho. Por eso a mí me gusta, porque pues él hace la chamba. Qué chido, pues muchas gracias a nuestro invitado. Muchas gracias. Ahora le va a tocar a Juan Carlos decir y decidir qué personaje de Star Wars eres. Yoda. Eres la princesa Leia. ¿Eh? Pero es que nosotros siempre nos burlamos de que él es el guapo. Él debía de haber sido Han Solo. Sí. Muchachos, ¿quién más quiere preguntar? ¿No? Tiene 30 segundos para decidir en lo que publico esta historia. ¿No? Hola, me llamo Daniela. Dale, yo Daniela. Apenas tiene poco que los conozco, por él los conocí. Pero a mí me da mucha curiosidad saber qué hubieran dejado atrás o qué fue lo que dejaron atrás por la música, por dedicarse a esto, a lo que realmente aman. Pues no dejamos atrás nada. ¿No? Realmente dejar atrás hubiera sido dejar atrás la música. O sea, yo estudié Derecho. Si yo fuera hoy un abogado postulante, digamos, hubiera dejado atrás la música. Pero no siento que haya dejado atrás el derecho porque realmente… pues no era lo que era para mí, ¿no? O sea, no era lo que a mí me satisfacía, no era lo que a mí me gustaba hacer y pues no, creo que no dejamos nada atrás. O sea, si nos hubiéramos dedicado, te digo, al derecho, entonces sí te diría, ¿sabes qué? Es que yo dejé atrás a la música. Sí, más, o sea, bien es a la inversa. Es siempre, al ¿no? revés, sí, o sea, me siento arrepentido de haber dejado mi carrera por la música y no es cierto, o sea, no, o sea, terminé, pero no me titulé. ¿Por tus papás entonces, qué querían que fueras? Mi papá era abogado, él murió cuando yo empezaba… No, murió antes de que yo empezara el Yucatán Agogó. Él era abogado, yo estudié Derecho precisamente porque pues ya decía, pues ya, si él es abogado… Pues, te quedas con los clientes, pues, sí, una ya, vez, ya. Ya me… Entonces ya él muere cuando yo estaba en primer semestre de la universidad, creo. Y entonces
ya fue cuando ya invité a unos compas de la prepa a organizar el Yucatán a Gogo y lo hicimos. Pero terminé la carrera porque tenía beca y me daban 800 pesos al mes. Entonces, pues dije, de güey, no voy. O sea, 800 pesos hace muchos años, ¿no? Entonces, pues terminé mi carrera con todos mis créditos, mi servicio social, todo, todo, todo. Nada más no he hecho el examen profesional y dudo que lo haga. No, entonces, ya, seguramente ya. Y seguramente si lo hago, repruebo. Y aún así tiene su despacho. Sí, así, aún así puedo sacarte de la cárcel. No, no, no. Sí, abogados sí, a gogo. Ajá, sí. Ajá. Entonces, no dejamos nada realmente atrás. Muy o sea, bien. Creo que a ustedes la recomendación es. Mira, por ejemplo, a mí me dijeron, y me supongo que a ti también, Carlos, batearon, que nos íbamos a morir de hambre. Eso es muy común. Esa es una premisa. No toques eso. Y mira, pizza gratis, tomen eso. Por lo menos hoy no. Nos vamos a morir de hambre. No, te van a decir muchas veces, mañana, ¿sabes qué? Es que te vas a morir de hambre. Es que yo quiero hacer graffiti, te vas a morir de hambre. Es que yo quiero hacer televisión por internet, te vas a morir de hambre. Es que cuando en México, cuando no estás en una carrera. Carlos estudió arquitectura. Cuando no estás en una carrera, digamos, tradicional, te dicen que te vas a morir de hambre. Yo, como jóvenes y a los que nos estén viendo, les recomiendo esto. Cuando tu papá te diga te vas a morir de hambre, dile, papá, ¿cuánto ganas en un año? No, pues gano 1,000,000 pesos. Digamos que ganara 100,000, o sea que no pasa, ¿no? Dile, ah, bueno, pues Café Tacuba gana eso en un mes. Entonces, o sea, ¿sí me entiendes? Como que hay que recordar a los Caifanes, al Café Tacuba. Además, o sea, eso en la cuestión económica, ¿no? Si le pegan, si son del Yucatán a Gogo, pues olvídelo. Pero, o botellita de Jerez. Pero la cuestión emocional, nadie tiene la vida comprada. O sea, ustedes son jóvenes, pero pues cualquiera nos. Ayer iba a caer un meteorito y todos nos íbamos a morir y nadie se dio cuenta. Y todo el mundo tragándose los mocos. Y yo, ¿no? Sí lo vi. Sí lo vi. Sí lo vi. Iba a guardar el carro y de pronto se vio a lo lejos así una luz. Así. Era como así, una piedra. Así de. No se oía. Sí, pasaba y como por donde pasaba, pues era de noche, donde pasaba se iluminaba. Ya el cielo de la ciudad no se ve nunca oscuro. Y fue así, ¡ding! Pero se pasó madre. Rapidísimo y se iluminó, pero como pero sí se veía así yo creí que era un avión inclusive. O sea, creí que era un avión porque por donde yo vivo pasan los aviones. Yo creía que era un avión que había tenido un accidente. Que iba hecho la madre. Que sí, que ya había valido gorro todo el asunto. Pero sí, sí me tocó verlo. Entonces dices, ¿a qué horas fue? A las 8 de la noche. Sí, algo me mandaron una nota. Pero se vio. O sea, se vio cabrón, o sea, sí se vio así una bola, así gigante como de, o sea, acá de película. Y nadie de, lo esperaba, ¿no? Y nadie así, lo esperaba. Tanta tecnología, tantos sensores, no, todos no, nuestros no, teléfonos inteligentes. Y se vio perrísimo, o sea, porque lo veías así, ¿nadie más lo vio? O sea, así se vio, no, ¿en serio te estás enterando? ¿Tú no lo viste, Aaron? Esa es la moraleja, vean siempre el cielo para ver si lo que me encanta es que la pregunta de la invitada hasta dónde la llevó ya Ramón. Sí, el meteorito. Entonces, bueno, lo importante es que la puede caer un meteorito es que mañana, valimos gorro y tú te dedicaste a lo que no querías dedicarte por estar esperando que, pues no, o sea. Un aplauso a nuestra invitada. A ver Ramón, la última historia. ¿Qué tipo de papitas eres? De papitas. Unos taquis. Bien. Me gustan los taquis. Los taquis fuego. Oigan, muchachos, ahora viene, después ya de las preguntas y todo el cotorreo, y antes de que nos vayamos a comer pizza, nosotros avisamos que teníamos boletos para Vive Latino, y sí, los seguimos teniendo. Y la dinámica funcionó para nuestros asistentes, que cada quien redactó una pregunta que sacaron de su corazón, de su ser y de la forma más profunda de su corazón, y la hicieron de forma anónima, porque las hojitas vienen pues sin nombre. Y estas hojitas se las pasamos a la banda antes de esta transmisión, ya saben, la magia de la televisión, para que ellos escogieran, sin saber el nombre quién fuera, escogieran una pregunta. Y a la pregunta que ya escogieron, le vamos a regalar un pase doble para que acuda el sábado a ver, no este sábado, sino el sábado del Vive Latino, a ver a Yucatán a Gogo,
y por ahí, por el resto, pues pueden ver también otras bandas, ¿no? Pero principalmente le estamos regalando estos boletos a este o a esta ganadora para que para que vayan a ver al Yucatán a Gogo. ¿Algo que quieras apuntar, Ramón, antes de decir quién ganó, cuál fue la pregunta ganadora? Les vamos a decir la verdad. Todas las preguntas no podíamos escoger entre una y otra, y ser juez es una pesadilla, porque siempre quieres que todos ganen. Entonces, pues lo que hicimos fue, como no nos pudimos decidir, revolvimos todas las preguntas. Y Abril, que es hija de Aarón, sacó una pregunta, y esa pregunta es la ganadora. Entonces, realmente todas las preguntas eran, ahora sí, o sea, porque no queríamos ser nosotros, digo, pues para nosotros, o sea, todos son igual de importantes y pues más bien lo dejamos a la suerte. Entonces, el suertudote o la suertudota fue, ¿allá lo vas a decir? Ya, yo voy a decir, es Ricardo Lara. Un aplauso para él. Y ahora van, bueno, le voy a entregar sus boletos, aquí están, a ver, Ricardo, sácalos, enséñalos, revisa que sí vengan, porque no voy a hacer que sí vengan los dos boletos, pero enséñalos, Ricardo, porque si no, nada más se ve que nada más es uno, y... pero vienen dos, desdóblalos, pues si no, nada más parece uno, es que no quiere llevar a nadie y entonces… Y ahora pues la pregunta que van a hacer es, la pregunta que hizo Ricardo es, ¿qué tipo de pollo era el que le daban al niño de la canción del pollito? Bueno, pues esa es una pregunta muy inteligente, como siempre dicen, aquí está, me da gusto que pollo hayas pibil. Preguntado eso. Me da gusto una pregunta muy inteligente. Mi tía les daba de comer puro pollo, pero nada más les daba una pieza específica que era la pechuga, que es la carnita blanca, ajá, bien desmenuzada y bien peladita y bien limpiecita. Entonces, a mí me gustaba ir a comer a casa de mi tía Lolita porque era cocinaba rico, pero les daba puro pollo. Básicamente era pechuga de pollo. Lo demás lo tiraba a la basura. Sí, el pollo entero hacía la sí, nada más. Entonces, pues bueno, así era mi tía Lolita, entonces esa era la respuesta, ¿no? Vamos a estar haciendo diferentes convivencias con los artistas de Vive Latino rumbo al festival para que estén pendientes, y en esas convivencias con los artistas que estén participando estaremos regalando pues boletos para que asistan a ver a ese artista el día que toquen, ¿no? Ya sea sí, el caso del sábado o del domingo, en el caso de Yucatán a Gogo pues es el sábado, sábado 15 en el Foro Sol de la Ciudad de México en el Vive Latino 2020. Si quieren seguirnos, estamos en Yucatán a Gogo Oficial en Facebook. Y bueno, tengo que hacer un comercial. Dilo, dilo. Nosotros tenemos otra banda también, que si la quieren seguir, se llama Los Pinches Chilangos. Entonces, síganla, si la quieren síganla. Seguir también, los tres estamos en la otra banda también. O sea, no te creas que es un proyecto no de tenemos que él hizo hacer. Su proyecto. No, 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 ni más. Aquí vamos todos juntos. Es una banda como pues bastante padre, les puede gustar, muy de ciudad, no es para niños, tampoco es Molotov, pero no es con temas para niños, pero escúchenla si pueden, Los Pinches Chilangos se llaman. Qué chido, pues ¿están listos para echarse una pizzita? Claro. ¿Cómo les caería? Estamos listos desde la mañana. Nos vamos a echar una pizzita. Esperado este día. Muchas sí, gracias a las estamos pizzas. Estamos listos desde hace 5 días que nos hablaste. Muchas gracias a las pizzas del Perro Negro por prestarnos su lugar y… dejarnos que lo hagamos pedazos para que los jueves lo reconstruyan y nos lo vuelvan a apuestar el siguiente miércoles. Estén pendientes de nuestras redes sociales. El Jan Rodríguez, nuestro fotógrafo oficial, ha estado tomando una serie de fotografías y postales que estará juntando para hacer una galería de lo que pase antes, durante y después de esta convivencia, para que mañana, muy temprano, ¿verdad, el Jan? Estaremos disfrutando de esta galería, muchachos, para que se etiqueten y compartan y se vean en las fotos. Y ya, ¿no? Vámonos a comer pizza. Muchas gracias a Linin, que nos está acompañando en todas nuestras actividades, nos está vistiendo y calzando para que pues le echen un ojo a Linin y por ahí pues estén disfrutando también a través de las redes sociales y de todas las cosas que trae Linin. Para ustedes, están patrocinando a Capitanes, entonces también, híjole, de repente estamos regalando boletos y disfrutando mucho también del básquetbol, gracias a Linin. Y les presento al crew, muchas gracias a Rodrigo Nieves, a Amaranta,
en la producción y en los controles, y Esme, que está en la cámara, esa cámara que está girando es Esmeralda. Muchas gracias, Esme. Ha llegado el momento de que nos vayamos a comer pizza, pero antes déjenme agradecerles profundamente y de corazón una de las bandas más importantes que nos ha dado nuestro México querido, que es el Yucatán Agogó. Que vengan muchas alegrías, que ese Festival Vive Latino se ponga espectacular. No dije a los invitados. Ah, ibas a decir, los dejaste a todos. Sí. Vamos a... Pero no les conté la anécdota, sí, del meteorito. Rápido. Vamos a tener de invitado a un amigo que se llama Quique Bienparado, que es un estandopero. Él no canta nada, pero es un estandopero. Búsquenlo. Entonces va a estar divertido. Él nos va a presentar. Pero es así bien lépero y bien grosero. Pero y es bien padre porque este chavo tiene parálisis cerebral. Ok. Entonces... ¿sí lo conoces? ¿Sí lo has visto? Es súper simpático, ajá. Lo conocimos en un toquín en San Juan del Río y se regresó con nosotros y tenía que ir a otra presentación y dijo, ya me regreso con ustedes. Ya nos venimos y le dijimos, Quique, vente al Vive Latino. Entonces él nos va a presentar y se va a echar una rola con nosotros. Quique, va a estar Fego, el vocalista de los Root Boys, que también es buen compa de nosotros. Saludos a los Root Boys. Ajá. Y está Maite Flor Amargo, también va a cantar con nosotros. Saludos a Flor Amargo. Ella es amiga de nosotros desde hace 15 años. O sea, todavía ni había metro y ya éramos compas. Entonces, pues ahorita como es bien famosa, le dijimos, pues Maite, vente a tocar con... Pásanos algo de tu fama. Somos unos trepadores. Entonces, pues la invitamos porque somos amigos de hace muchos años. Yo tengo una anécdota muy padre con ella que... Cuando Flor Amargo era una banda, no era una artista, una sola. Entonces yo un día le dije, oye, Maite, se acababan de poner Flor Amargo. Le dije, Maite, ese nombre está bien feo, cámbiatelo. Y me dijo, no, Ramón, está padre, a mí sí me gusta. Le dije, bueno, entonces quédatelo. Y como si yo tuviera algo que influir, ¿no? Pero yo decía, bueno, es que Flor Amargo no está padre. Y entonces nos hicimos buenos amigos de hace muchos años y por eso la queremos invitar. Y bueno, lo de Rubén, que estamos en eso. Poniéndole nuestras veladoras a San Rubén. Sí, es compa, ¿eh? Sí. Lo hemos invitado un montón. Creo que hemos sido el grupo que más veces lo ha invitado, que más lo ha explotado. Lo hemos explotado más nosotros que el mismo Café Tacuba. Entonces, bueno. Saludos a Rubén también. Ajá. Pues muchas felicidades y muchas gracias. Una chingonería al Yucatán Agogó. Ahí estaremos aplaudiéndoles como quinceañeras abajo del escenario. Y ahora sí, como todos se los merecen, un fuerte aplauso para Yucatán Agogó. Desde las pizzas del Perro Negro a través de Irresponsable TV. Cuídense mucho. Al ratito suscríbanse y denle like a Irresponsable porque se echarán unas rolitas. Entonces, para que estén pendientes y les llegue la notificación, pues tienen que darle like y esperar la notificación para que al rato nuestros invitados echen unas rolas. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego.